Pues estamos aquí en el restaurante Tex-Mex La Posada, uno de los principales patrocinadores de esta cuarta edición del torneo Vóley Playa Mixto Anfi del Mar, que tendrá lugar este próximo fin de semana, concretamente el sábado día 8. Y bueno, desde aquí pues agradecer una vez más a todos los pequeños y la mediana empresa, patrocinadores y colaboradores de esta cuarta edición del torneo Mixto Anfi del Mar. Y a disfrutar pues este fin de semana nuevamente del mejor vóley playa con un ambiente inmejorable aquí en la playa de Anfi del Mar. Sí, yo soy el culpable de todo esto, siempre con el apoyo del ayuntamiento y del Club 7 Islas, del Club Net 7 y de diferentes empresas que nos ayudan y hacen posible este evento. Esta es la cuarta edición, es un torneo totalmente consolidado, tenemos 24 parejas. El plazo de inscripción se cerró un mes y medio antes de la fecha prevista y como siempre, estamos muy contentos de la aceptación que cada vez crece, cada vez tenemos más gente interesada en venir y participar en nuestros torneos y sobre todo que viene mucha gente de fuera. Tenemos, creo que son 8 o 9 nacionalidades diferentes que se enfrentarán este sábado en esta prueba. Bueno, este año ha sido fantástico. La verdad que, como te decía, cada vez tenemos más participación. Cada vez viene más gente de fuera exclusivamente a jugar los torneos. Gente que en su día venía de vacaciones a lo mejor en enero, pues ahora saben que tenemos un torneo en marzo y vienen a competir, a disfrutar, sobre todo del torneo y del sitio donde vivimos, porque creo que no hay mejor lugar para jugar al vóley playa que este. Pues estamos un poquito limitados en espacio, pero nos hemos adaptado, montamos 3 redes y tenemos capacidad pues, para que 24 parejas disputen el torneo. Nos gustaría contar con más espacio, pero no, todavía no llegamos a un acuerdo, pero sí que sería factible para todos que pudiéramos contar con más espacio. Solo la jornada del sábado, será una jornada muy, muy larga porque tenemos previsto que el torneo, los partidos empezarán a las 10, pero desde las 8, 8:30 ya tenemos que estar en la playa y la final está prevista a las 7 de la tarde, es decir, que por lo menos hasta las 9 estaremos aquí. Cada vez se cierran antes, antes nos costaba mucho que la gente se animara, pero como te digo, ahora como cada vez viene más gente de fuera, en este caso las inscripciones se han cerrado un mes y medio antes de la fecha que teníamos prevista, cosa que nos agrada y que también nos hace más fácil el organizar el evento, porque lo tenemos todo cerrado con mucho tiempo. Sí, al final este tipo de eventos, sí es cierto que no genera una participación, una alta participación en lo que es la gente de aquí de Mogán, posiblemente porque hace falta que nazca y haya un desarrollo de lo que es una escuela base de vóley playa, que en un futuro la tendremos una vez se habiliten diferentes zonas o áreas habilitadas para desarrollar esta disciplina deportiva, pero no es menos cierto que está generando esa estrategia o esa gestión turístico-deportiva que seguimos con otra serie de pruebas, como puede ser el Gloria Challenge Mogán Gran Canaria o el Open Water, Y así hace también pues, estos torneos de vóley playa en Anfi. Ya fue un indicativo lo que pasó en el mes de marzo, donde jugadores profesionales, incluso muchos de ellos olímpicos, se dieron cita en ese mes aquí en la playa de Anfi. Y claro, sus contactos a nivel internacional han hecho que muchísimos amigos, compañeros de su época de competición, pues estén interesados en venir hasta aquí, hasta Mogán, a participar en unos torneos que organiza el Club Voleibol 7 Islas junto a Eric Merino. Al final es un escaparate más para dar a conocer a Mogán a nivel internacional, para poder desarrollar esta disciplina deportiva y lo mejor de todo que lo pueden hacer los 365 días del año. En el mes de diciembre, junto a otra serie de eventos que además la curiosidad es que se desarrollan todos en el medio acuático o en la playa, hablamos del Gloria Open Mogán Water, hablamos de este torneo de vóley, del swing round, de la serie final del swing round que organiza el compañero Gabriel Balestrini y también del Gran Canaria Pro-Am de Stand and Paddle que organiza Bjorn Dukremer en Playa de Mogán. Por lo tanto, 4 eventos en la playa en mes de diciembre, que lo que da pues es ese mensaje a toda Europa de que aquí, en el sur de Gran Canaria, se puede practicar cualquier disciplina deportiva en cualquier época del año. Y la verdad es que por ese lado siempre muy, muy, muy agradecido porque me siguen abriendo las puertas y siguen colaborando con lo poquito que ellos me dan y con lo que nosotros sacamos por otro lado. Los eventos salen adelante. Sí es verdad que no se gana dinero, pero lo importante es que esto crezca. Nosotros desde que empieza el año ya tenemos vista en el torneo del último año. Ya desde el principio de año ya estamos pensando en el último y estamos trabajando en ello. Suena un poco a locura, pero es mi manera de hacer las cosas.
hacerlas con tiempo, intentando hacer lo mejor posible. Y este fin de semana tenemos un evento que creo que va a salir muy bien y ya estamos preparando el de diciembre, obviamente. Por supuesto, están todos invitados a pasar el día aquí, no solo el espectáculo de Voli Playa, sino un lugar inmejorable, Anfi del Mar. Y desde, ya les he dicho, desde las 8:30 de la mañana estaremos aquí. Nosotros empezamos solo organizando un torneo al año, viendo la aceptación que tenía y un poco intentando abrir el abanico de posibilidades y la oferta, ¿no?, de este deporte. Incluimos dos categorías, entonces pasamos a celebrar tres torneos y este año ya estamos haciendo 5 torneos. Tenemos un evento en marzo, otro en abril, mayo, septiembre y finalizamos en diciembre. Empezamos desde el 2017 a preparar los torneos del 2018. Sí que se emplea bastante tiempo en ello, sobre todo en la búsqueda de empresas que colaboren en los torneos y en la preparación de los mismos, aunque luego realmente la última semana previa al evento es cuando se trabaja duro. Sí que es verdad que tengo una serie de clientes, de empresas que colaboran en todos los torneos. Estoy muy agradecido con ellos porque desde que empezamos apostaron por estos eventos. Y sí que es verdad que he ido consiguiendo que empresas más grandes y más fuertes apuesten, ¿no?, por este deporte, porque el Voli Playa estaba un poco olvidado. Y estoy muy agradecido porque cada vez son más las empresas que nos ayudan. Y creo que se quedan contentas con el resultado de los torneos. Es verdad que cada vez tenemos más participación de gente de otras islas, de la península y sobre todo del resto de Europa. Para cualquier persona que viene desde Italia, República Checa o incluso desde Rusia, poder jugar al Voli Playa en cualquier época del año con estas condiciones climatológicas es... Vamos, yo creo que no hay nada mejor para ellos y se reflejan sus caras cuando llegan aquí, el encontrarse con conocidos y el poder disfrutar de este deporte en un sitio como este. El sábado está previsto de 8:00 a 8:30 el check-in, a las 9:00 tenemos una reunión un poco para explicar las normas y el desarrollo de la prueba, 9:15 la clase de yoga y a las 10:00 ya comienzan los primeros partidos. A las 2:00 haremos una parada para comer. Agradecer en este caso a la posada Tex-Mex porque nos sirve la comida para todos los jugadores y la final está prevista a las 7:00 de la tarde. Yo creo que este torneo vendrá terminando 8:00, 8:30 de la noche. En cada evento conseguimos diferentes colaboraciones y en ese caso, gracias a Isla Yoga Arguiniguín, decidimos pues probar a ver si a la gente le gustaba iniciar la jornada con una pequeña clase de yoga, un poco para calentar. Y la verdad que tuvo bastante aceptación, la gente se queda muy contenta y cuento con ella en cada prueba. Entonces es una forma de calentar de cara al torneo, de cara a los primeros partidos. Sí que es verdad que hay mucha gente que no lo hace, pero nosotros nos quedamos contentos. Lo proponemos, lo traemos y bueno, el que quiera participar, pues que participe. La verdad que soy muy afortunado de poder celebrar los torneos en este sitio porque, como yo digo, es mi pequeño paraíso y tiene todas las condiciones perfectas para el desarrollo de estas pruebas.